pasa por Carito. Carmelito, este. Dale los pies, este. Vale, téngame aquí para salir medio de esto. Carmelito, póngase de pie, pues, párese, párese. ¿Qué le pasa? No, hombre, yo le quiero ayudar. Yo vengo aquí, pues. Yo vi que la traían aquí un hombro, pues yo me imaginé que algo grave había pasado. Bien, sí, que grave porque. No sé si era Carito, pues. Como que, bueno, se ha desmayado, ¿qué? Claro. No, pero está respirando, No, sí, ya respira, lo que pasa es que no reacciona. Pero eso, ¿dónde era que lo habíamos traído? Pues, Carmelito. Fíjese, pues, la llevemos al hospital, estamos afligidos. Ella no puede estar así, pues, lástima. Carito. Chulada de mujer, mírala nada más como está. Mi amor. Carmelito. ¿Qué afligión que uno tiene? No, pues, yo lo comprendo, porque me han agobiado, no sé si, pero hay solución para todo. No, eso sí, dijo que para todo. Nomás dígame usted, pues, yo la llevo, pues, donde el doctor, al hospital, al mejor médico que sea. Voy por el carro, pues, si es posible. Pues, vaya a traerlo entonces. ¿Qué dice? Está bien entonces. ¿Y ella? ¿Qué dice? No, yo digo que te llevará al médico y no ve cómo está. Porque mire cómo está, no está más afligido aquí, ¿ves? Sí, pues sí, porque sí, mira, veo así, que resonar, Carito. Oh, ya, ve, pues, ya se está poniendo mejorcita. Reaccione. Déjeme ayudarle a Carito, yo le voy a dar prisa bastante porque ella necesita de bastante aire ahorita. Ay, Carito, abra esos ojitos. Yo cuando vine a sentir, mi tío va a gritar, me estaba pidiéndome auxilio. No, pues yo vine a ayudarte porque no es posible que Carito esté en ese estado así tan delicado. No me preocupa, pues, en realidad. Pues obvio, no está embarazada, pues. Pero ve que es aflicción de uno. Sí, yo te entiendo, Carmelito. Porque uno se aflige, fíjese. Uno se va a abrir, uno puede. Ya se me mejor, Caro. Caro, un poquito mareado. Ya antes lo pegó con la cara, diga. Ahí porque no, estaba enfrente. Pero yo ya la veo como que se está reaccionando bien. No, ya hoy sí, ya se ve diferente. Carito, nomás mira, pues, aquí tiene enfrente el mexicano. Míralo, pues. Ah, me gusta. No, pues, ya se ve relajando. Pero ahí vamos al médico. Ya le está pasando. Dígame, Carito, nomás yo voy por la troca. A hecho y lo vamos. Amigo por ahí que mero se es un doctorcito. ¿Sí? ¿Qué dice? Ya le está pasando, pues. Yo quiera que ya las cosas. Ya las cositas vayan mejorando. Me gustaría, pues, que usted se pusiera de pie ahorita. ¿Sí que puede? Está haciendo que el padre ya acaba de. Se siente más ahí. Mire, pues. ¿Y tú? ¿Qué fue? Pues, que nomás dígame. Yo, pues, mis ideas son las mejores, pues. O sea, yo lo que quiero es que Carito ya se recupere pronto. Está bien. Nomás dígame, pues, sí. Voy por la troca ahorita. Ay,
que atreve, la voy a traer, pues. Que se vaya bueno, a cuando preguntas suya, si quiere, pues vaya. No, pues, si yo tengo un gran corazón. Está bien, entonces. Bueno, pues, entonces, así quedamos. Va, pues. Bueno. Está bien, pues. Sí, entonces la va a llevar al doctor. Carito, ¿cómo siente? Ya mejor, ya. ¿Mejor? Sí. La iba a mandar el doctor. Es que sí, no, yo creo que es necesario. No es necesario. Solo que la llevamos. Solo que vaya a reposar entonces. Entonces la me iba a quedar. Que vaya a descansar. Nos vamos sí, para la casa. Ah, pues yo me voy a ir, tío. Va. Tengo que ir a ver si arreglo, ¿sí? Lo que tenía pendiente. Pues. No sé, gracias. Ahí espero que le salga todo bien. Va, está bien. Pero encontrar a Juan, tengo que hablar con él, tiene que escucharme. Esa mujer, solo eso le iba a traer, desgracia le iba a traer nada más. ¿Y qué más le iba a traer? Juan. Milagro que le dijo Juan y no le dijo otro nombre. Deje de estar ahí de cizañoso, René. Usted también, Jenny. Te pasa Juan, también. Juan. Dielo. Vamos para la casa, Juan. Vamos a platicar ahí. Jennifer, no te me acerques. Juan, por favor, no se ponga así, Juan. Oh, Jennifer, no, por favor, no. Su culpa. Mi culpa, yo lo ando engañando. Yo no lo ando engañando. Oiga lo que le está diciendo, a ver si mi culpa va a ser él. Ya dos veces. Juan, ¿qué? Vamos a la casa, vamos a hablar. No, Jennifer, no. No, y mucho menos, así como usted le llega en ese estilo. En ese estilo que usted le llega, mucho menos. Juan, vamos para la casa. Jennifer, por favor, no, Jennifer. ¿Y usted qué le interesa? No, usted, yo veo que el bien para él no lo quiere. En vez de escuchar, Jennifer, usted confundiendo. Yo quiero el bien para él. Solo quiero aclarar las cosas. Yo quiero el bien para él porque él es amigo mío y desde el principio le dije, Juan, que no se juntara con usted. Juan, por René, favor, no se ponga así. Jennifer, yo no quiero hablar con vos ya. Créame que me lastima verlo así. Y a mí me lastimó más. Oírla así, eso le lastimó más, oírla así a usted. Usted le mentó otros nombres, por eso. Por eso te... a cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar y justamente tiene que ser con la persona que... Venga, Juan. No, ya. Juan, mire, nada le cuesta llegar a la casa y conversar como persona. ¿Qué voy a conversar? Ay, fíjate que alguien me vino a dejar mamando. Ay, fíjate que no te voy a estar de acá. Pero usted, mire, usted cómo es que se pone solamente por unos simples mangos. No se ponga así. Ah, sí. Y cuando estábamos durmiendo, ¿por qué me llamaste por nombre de él? Me volviste a confundir ahí, otra vez. Me confundí con él todo el tiempo. No, Juan, me hace fresco, no me da comida. No es todo el tiempo, Juan. Solo por dos ocasiones usted está diciendo que es todo el tiempo. Pero usted me dijo, exagerado. Usted me dijo, la vez pasada iba con él. Usted me dijo, yo la última vez lo hice por error y vuelve a decirnos verdad. Juan, no se ponga así. Mire, vamos a hablar no, no sé, dije, cualquier cosa, pero no sé. De Darwin. Jennifer, por favor. Yo no quiero saber nada de usted, no la quiero ni voltear a ver, no le quiero ver a sus ojos. Cuando la volteo a ver. No, Jennifer, no. Juan, pero usted cree que esta es la manera de remediar las cosas. Ay, no me voy a confundir otra vez con Darwin. Es que no, yo en ningún momento lo voy a confundir. No, no me confundió, ¿verdad? Juan, deje de estar hablando esas cosas. Mire, me voy a enojar y yo nunca le he demostrado cómo me he puesto enojada. Ay, ¿por qué no enoja? Pues no, yo no quiero nada con usted ya. Ah, ¿de verdad? ¿Quieres verme enojada? ¿Y por qué no enoja? Pues, ¿y qué fue? ¿Sí? Mire, Juan, después no se vaya a arrepentir de lo que está haciendo. Yo no me arrepiento. No se va a arrepentir. No me voy a arrepentir. No se va a arrepentir. Este bicho no se arrepiente de nada. Y usted deje de estar hablando que nadie lo invitó. Yo no me estoy ya enojó la güera, ¿eh? Mire, Juan,
No me vaya a decir Darwin otra vez, pues. ¿Y quién le va a llamar Darwin, pues? Usted, ¿y quién más? Imagínese cómo se pone, ay. Pero si eso quiere, está bien, lo voy a dejar después. Después, Juan, no, no quiero que vaya y llegue arrepentido. Usted dice que no se va a arrepentir. Pero está bien. Yo nunca me voy a arrepentir. Eso es lo que usted quiere. Yo no me voy a arrepentir porque yo no te quiero ver ni antes. No. Ah, vaya. Aléjate, Jennifer. Aléjate. Eso es lo que quiere usted. Aléjate, Jennifer. Eso es lo que quiere usted. Vaya. Claro que sí, es lo que quiero. Me voy a alejar de usted. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Usted también se va a arrepentir. Ay, venga, sí. Venga, vámonos. Ahí yo soy, no, usted es el que lo anda sonsacando, pues. Yo, váyase con Darwin, quiero, váyase, ándale, huelule, entiendo, abusado. Yo soy amigo de él y los amigos se portan así. De ay, sí. Ay, va a ver, Juan. Ay, que la gente René, vete. Aconsejalo bien, no, se pone a estar ahí. No puedo creer cómo estamos viviendo hoy, estamos pasando. Todo por culpa de inventar un simple e insignificante nombre. Y voy a echar a perder todo. Malditos celos que él tiene también y no puede dejarlos a un lado. Pero yo ya no la quiero, yo ya no, y ahora... Usted no, pero él sí, ve. Y por su culpa, desgraciado, eso. ¡Imposible! ¿Y lo qué? Deténgame, René, deténgame. No, no estoy haciendo, pues. ¿Y lo qué, René? Y no por tu culpa, yo. Voy a cortarle mango a la Jenny. ¿Y cómo que somos la culpa? Va a cortarle mango a la Jenny. ¡Oh, chico, cómo me cuido usted, mamá! Ay, se cayó. Yo la levantaba, yo me lo regalé. Va a cortarle mango a la Jenny. No, este le iba a ir a cortar, pues. Yo, disculpa. Disculpa, tengo una cosa. Merecido fuera que se lo soltara, que en duda, a ver si lo va a aguantar. Después que le anda vigiando la vieja de él. ¿Y qué yo ando haciendo eso, pues? No, por tu culpa yo perdí mi felicidad, desgraciado. No tengo nada, ¿eh? No. Yo no tengo nada. Pero mire, así hablando las cabales. Este fuera, este tiene una parte culpa y ella también. Pero yo no me voy a estar rebajando en pelear a la Jennifer, yo no estoy peleando con tu hermano. ¡Ese mi muchacha! ¡Yo soy un macho! ¡Un perraco macho! Y llorando, anda. ¿Y qué acaso los hombres no lloran también, pues? Siempre. Ah, no lloran. ¿Qué acaso no lloran? Bien, pero llorando, no muera más. ¡Ay! ¿Y culpa de qué, perro? Ah, porque él le quiere bajar al esquizo, bajar a la vieja, se la bajó más bien. Solo porque le regalé los mangos la vez pasada. Esa vieja es a Jenny. Hasta, oiga, me cuida. A Jenny hasta lo mienta a usted cuando está con él. Así como hasta los nombra. Hasta los nombra cuando está con aquel, mire. Pues sí, pero yo no tengo nada que ver. Que por su culpa yo aprecio un amor de mi vida largo, por su culpa fue. Usted no la sabe valorar, por mi culpa. Ay, no la sabe valorar, ve que le dijo que tu puya me la estaba quitando. Ay, yo le dije también. No, no, por su culpa, es desgraciado, pero yo no voy a pelear, desgraciado. Es que usted es una amiga. Usted es una mosta así entre los dedos. Por andar con ese, perdió a la Jennifer. Por andar conmigo y... Yo no conmigo, la culpa. Conmigo estaba Juan aquel día que usted iba con ella. Oye, pero tú da vergüenza de verdad. Yo pensaba que. Ay, quédese llorando, yo mejor pues. Váyase, vamos. Ya, sí, mejor váyase, yo no lo quiero ver poner en pintura ahorita. ¿Ah? No lo quiero. Mejor váyase, mejor váyase. Levante, vamos a tomar, mejor. Ay, qué naja. Ay, mira, toma.
Sí, y para dónde agarró, mire para dónde agarró. ¿Y a ustedes qué les pasa, vos? Volcán, ni sabés tan siquiera, fíjate. No, ¿y qué le pasa? Bueno, que en realidad preguntando, venimba. Pues sí, está, obviamente, quiero saber. ¿Qué pasó? Y Juan, ¿por qué andas así? No, bueno, papá. Te vamos a contar, porque vos también. Te vamos a contar porque vos también salís. Salís. ¿Estamos qué, pues? Involucrada en esto. Juan está acompañado con la Jenny. Wow. Y mira, y Darwin andaba aquí, mira, con la Jenny. Usted va a ver locura. Darwin, no, no te fijaste porque hasta los mangos le regaló, pues. Sí, se los regaló y lo mismo hubiera hecho yo con otras personas, regalarle. Y no, mira que mi mujer también va a creer que me confunde día. Con Darwin. Es el mismo día. Es el mismo pero, día que le dio los mangos. Cuando iba para allá, dije que encontraste a vos que ¿sí? ibas a traer los chilolos, con ella iba y yo no te... ¿Te acordás que te dije? Te voy a decir algo. Y yo no te quise decir. Usted solo es mentira, ya no. Vaya, no lo crees, no lo crees. Es que nada. Si no me crees, anda a ver para dónde vas ahorita. Andate ahorita que ya se quedó boquilla. Yo si sé no que crees, a encontrarse va también. Si no me crees, yo sé que no me crees. Sí, voy pero a ir a ver. Anda a ver para dónde va ahorita. Y yo te apuesto, y si le apostamos, le ganamos. Yo que apostamos para allá, y con ella va a estar. Voy a ver entonces, para ver si es cierto, pero la verdad yo no te creo. Así te la digo, yo no te creo. Por tus propios ojos. Ya, ven. Vamos a tomar.